Volvemos al aire, 12 minutos pasan de las 10 de la mañana, la temperatura en nuestra ciudad 22 grados 4 décimas. Y antes de presentar a quien está sentado en nuestra mesa de trabajo, voy con dos mensajes. Parque Vial le llaman a las maquinarias que compraron, un oyente, y otro oyente dice: Julián Domínguez habla de educación porque si sale gobernador, todos los docentes sabemos dónde hacer piquete los días de paro. Ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo, como nos lo prometió el señor Víctor Ayola, candidato a intendente por el radicalismo, a quien le digo, buen día por la mañana, ¿cómo le va? Bien, buen día y buen día a toda la audiencia. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal Darío Ayola? ¿Todo bien? pero no te preocupes porque nosotros bautizamos a todo el mundo, no solamente a vos. Sí, ¿no? Sí, llega un punto que no sabemos a quién estamos entrevistando. Víctor, ¿en qué anda Víctor Ayola? Trabajando dentro del partido y fuera, ¿no? Uh-huh. Y fuera del partido, con las caminatas y las salidas a la calle, estar en contacto con la gente. Estamos trabajando bastante, porque en realidad nosotros la única manera que tenemos de contrarrestar toda esa maquinaria del oficialismo es ganándole la calle al justicialismo. Y aparte de otras acciones a nivel, ¿no?, publicitario, etcétera, ¿no?, que son muy importantes. Y las redes sociales también son importantes, pero una de las cosas más importantes para nosotros, que yo lo digo en todas las reuniones, es ganarle la calle al justicialismo. Estuviste diciendo en uno de los de las reuniones de los jueves que, porque las encuestas en general te dan muy bien, uh-huh, y estuviste diciendo que todo muy lindo, pero que había que salir a laburar. Sin embargo, hay algunas paginolas en Facebook que dicen que no haces nada. Ajá. Bueno, no, hay que remitirse a los hechos. Nosotros, por ejemplo, el jueves pasado vino el intendente de 9 de julio y el diputado Silvestre, y tuvo una concurrencia de 90 personas dentro del comité, escuchando la experiencia del intendente de 9 de julio, cómo tomó la municipalidad y todo eso. Después, el fin de semana, estuvimos en las calles, estamos recorriendo, vamos a veces... con algunas personas que me encantan del equipo, vamos viendo casos puntuales de necesidades, de problemas sociales, lo vamos a visitar, así que estamos trabajando. Con respecto a las páginas, esas que hay en Facebook, que son páginas que no tienen nombre y nada, son en realidad cosas anónimas que claramente no hay, seguramente no hay... están escritas por el resto de los partidos o algunos de esos partidos. No tienen ninguna firma de nadie se hace cargo de lo que dicen, así que yo no, eso no doy importancia, la importancia se la doy a lo que dice la gente, ¿no? Más o menos entendemos el juego de la política, todos los que estamos acá hoy. Sí. Y lo que pensaba yo el otro día fue que qué gracioso, porque cuando entraste, uh-huh, hubo un gran acompañamiento, hiciste un gran ruido, no vos, sino tu irrupción en la política. Todo el mundo te acompañaba, mucha gente en el comité. Sí. De golpe, cuando se hace seria tu candidatura, uh-huh, y cuando al oficialismo le cuesta definir el candidato, que no es casual, tiene que ver con la coyuntura en la que vos también sos parte, claro, de esta dificultad de decidir quién, de golpe le empiezan a pegar, empiezan a decir que te, sí, eligen los candidatos. O sea, sí, está todo bien hasta que Ayola mide y hasta, claro, que Ayola, sí, preocupa. Al principio, cuando yo me recién lancé la candidatura en diciembre, que todos decían que era una locura, ¿cómo te van a lanzar en diciembre? Una campaña larga, el radicalismo siempre decidió sus candidatos. Así le fue. En el último momento. Cuando tuvimos esa decisión de tomar esa decisión, muchos se reían, decían, no, candidato a intendente, ¿vos te parece? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y cuando las cosas empezaron a transformarse en serias, yo ya lo dije hace un mes atrás en la reunión de los jueves, digo, mira, cuando esto empiece a funcionar bien, vamos a empezar a recibir palos. Nos van a dar por todos lados. Sí, por todos lados. Y la idea nuestra es no responder a todas esas cosas, y menos si las cosas vienen de en forma anónima. Yo le puedo responder a una persona que viene y me lo pregunta personalmente, o pregunta en un medio, pero lo firma abajo con nombre, apellido. A esa persona que lo hace con respeto, yo le puedo responder todas las cosas que quiera. Pero una persona que se escuda a través de una página de Facebook, lo que sea, para insultar, para
poner palos en la rueda, en realidad no me interesa. Lo que yo sí sé es que cuando vamos a caminar la gente nos acompaña, y en todas las reuniones que hacemos los jueves cada vez más va más gente. Sé que falta, pero ¿qué seguís pensando a medida que pasan los días con el hecho de tener que ir a las PASO con Graciela? Nosotros, depende mucho eso, lo que se decida a nivel provincial, uh-huh, y lo que decida el partido, ¿no? Porque el partido tiene importancia también en la decisión, una importancia, diríamos, importante, vital, para diríamos, la redundancia. Uh-huh. Claro, vital en las decisiones, que en realidad eso, el candidato tiene su opinión sobre qué cosas hacer y cuáles no, pero la decisión se toma el candidato y fundamentalmente la decisión la toma el partido como partido. Nosotros tenemos las puertas abiertas, ya sea con Graciela o con cualquier otro sector que nos quiera acompañar. Estamos dispuestos, es decir, si el partido hizo un arreglo con el PRO, nosotros lo vamos a respetar porque estamos dentro de ese partido, si no me tendría que ir a otro partido o hacer una unión vecinal o lo que sea. Así que estamos dispuestos al diálogo totalmente, no hay ningún inconveniente. Se verá la idea de si nosotros tenemos que ir solo e ir a las PASO y competir con Graciela, no estamos preparados para eso. En realidad nosotros estamos preparados para ganar las elecciones. Víctor, ¿qué le pasa a Daniel De Cundo, que es como el díscolo del radicalismo? Daniel, yo a Daniel en realidad hemos hablado un par de veces, de hecho lo he ido a invitar para el acto de lanzamiento de forma personal. Me dijo que no podía por bueno, problemas personales, de trabajo, una persona que trabaja mucho. Me parece que es una persona que quiere el partido, lo quiere de verdad, es trabajador, nunca vivió de la política. Me parece que es una persona potable. Por ahí tiene su forma de ser o sus formas que por ahí no les cae bien a todos. Entonces, pero ojo, eso no quita que las cosas que dice en gran porcentaje sean verdades, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a veces también depende uno cómo las expresa esas cosas. Uno puede decir un montón de cosas sin por un carril, diríamos, más adecuado, o viste, buscando consensos a veces. Él tiene ahora está como un observador y es crítico de algunas cosas, y yo lo respeto porque en realidad la democracia es democracia pura cuando uno acepta al que piensa distinto, lo comprende, siempre y cuando sea con respeto, ¿no? Opinión piropo, ¿verdad? Consecuencia de el pase de Jorge Muela al PRO. Mira, a Jorge Muela yo la verdad no lo conozco mucho. Es decir, tengo buenas referencias como profesional, cuando trabajó en Producto del Maíz, como empresario, buena persona, como persona, sobre todo muy buena persona. Sé que es un radical de mucho tiempo, de militancia dentro del partido. Y la única vez que yo lo conocí, porque yo lo conocía de nombre, pero no personalmente, fue una reunión en noviembre, donde, antes de que yo lanzara mi candidatura, donde estuvimos hablando, pero hablando en conjunto, no, uh-huh, personalmente. Y después me enteré que el viernes pasado se pasaba de partido, pero yo la verdad que las puertas de la Unión Cívica Radical están abiertas para todos. No hay ningún temor, ¿no tenés ningún temor de que se vaya gente que le hace bien al radicalismo para el PRO? No, de ninguna manera. Yo pienso que el radical estaba esperando hace años, te diría, o décadas, que venga una figura que pueda llevar a cabo este proyecto, que un poco se empezó a trabajar ya un poco antes del lanzamiento de mi candidatura, con la apertura que produjo el partido, la figura de Lisandro Herrera, como una persona joven, que abrió las puertas, que tiró las cartas arriba de la mesa para todos. Yo pienso que el radical está contento cuando vos hablas con los radicales de que esta vez el partido está trabajando con un candidato que sabe que va a ser gobierno a partir del diciembre y se está preparando para eso. Es decir, esta vez nosotros, como yo lo dije en varias oportunidades, no vinimos ahí y sacamos un concejal o dos. Esta vez vinimos a ganar, a todo o nada, a ganar. Me estoy riendo. Sí. Me estoy riendo, pues te tengo que sacar el casé un poquito. Vamos a ganar, te tengo que sacar. En realidad me estoy riendo por otra cosa. Andan diciendo estas paginitas, sí, paginolas en Facebook,
que, bueno, qué sé yo, te pegan, obviamente, ¿no? Ves sí. esta cuestión barata. Y dicen que lo que más has logrado vos es gustarle a un grupo de chicas. Bueno, si esa es la observación que tienen ellos sobre la política y... Una cosa muy seria. Sí. Bueno, si eso suma... No, son cosas, viste, en realidad, ya te digo, son golpes bajos, eso que no tiene importancia. Yo trabajo seriamente y en realidad, como yo lo digo a veces, en realidad no solamente soy yo, sino todo ese grupo de gente que ingresó nuevo al partido, sumado a los que ya estaban, que se dio justo el momento para que el partido despertara y empezara a trabajar. Pero, mira, de nosotros, ya te digo, se van a decir, como hoy te escuchaba vos, que antes, cuando hiciste la presentación, también, que dicen que Diego Rodrigo me va a armar la lista de concejales, que con respecto a ese punto, yo tengo bien claro qué tipo de concejales quiero. Pero la lista de concejales va a ser una lista que sea representativa de la gente que asiste al partido, que participa. Sin duda, eso sería lo mejor, pero sabemos que entre las fuerzas internas de un partido político tiene que haber negociación, y para que no haya lío hay que negociar. Entonces yo te pongo a Juan y vos me dejás a Pedro, y más o menos entre todos nos ponemos de acuerdo. Sí, alguna persona te van a meter ahí. Hola. Sí, no, pero en realidad yo pienso que va a salir de la gente que está trabajando, de la gente que es conocida dentro de los jueves, de la gente que sale a caminar. De ahí, si es de otra manera, yo, como ustedes saben bien, yo no vine acá para decir, yo soy una persona que me introduje dentro del mundo de la política para ver si puedo cambiar Chacabuco, porque veo que Chacabuco es un desastre como está actualmente. Pero te digo, así como entré, si no se hacen las cosas adecuadamente y respetando a la gente que participa todos los jueves y la gente que está trabajando, yo no voy a hacer arreglo con nadie. A mí nadie me pone ningún concejal ni nada. Se le transforma la cara cuando dice... No, porque... Doctor, acá te voy a cagar. Porque en realidad no, porque en realidad uno tiene bien claro. Yo le tengo que responder a todas esas 80, 90 personas que van continuamente, caminan, van, se preocupan. Es decir, a mí los viejos métodos de la política, esas rosqueadas, esas cosas, yo eso en mi forma de manejarme, no sé si suma voto o resta, pero no están. Y yo no quiero hacer ninguna carrera... Yo no quiero hacer ninguna carrera política. Yo voy a trabajar 4 años a partir del 10 de diciembre para cambiar Chacabuco y después me vuelvo a mi casa a seguir trabajando de lo que trabajo siempre, que es lo que yo amo. Pero no tengo, yo no voy a trabajar para la reelección o para después ser otra cosa. Es decir, yo quiero trabajar para cambiar Chacabuco desde mi humilde posición como un ciudadano más. Incluso yo siempre en todas las notas digo que se tiene que sumar gente a los distintos partidos a participar. Pero pasa por ahí, no tengo otro objetivo más que ese. El otro día, creo que ayer o antes de ayer, hablábamos con Rita, leíamos los diarios y leímos que Sanz había dicho que, bueno, si no le salía de todo bien la jugarreta, con un lugar en el gabinete de Macri se conformaba. Sí. Y eso te pones mal, ¿viste? Porque en realidad es totalmente opuesto a lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, yo del primer momento, que ahí no es que tengo el casé de nuevo, pero uno cuando se pone en una empresa me refiero, cuando se pone a hacer algo, quiere hacer algo para lograr lo mejor de eso y para lograr el objetivo. No, yo no me conformo con migajas. ¿Se entiende? Uh-huh. Y el radicalismo, bueno, ahora nosotros tenemos que respetar el acuerdo, pero bueno, yo pienso que los radicales en algún momento, ya lo dijo Alfonsín, eso, tenemos que acostumbrarnos a veces a perder unos años y trabajar en forma seria y progresiva para estar nosotros unidos y trabajar en conjunto y meterle para adelante y ser nosotros mismos los que llevemos a cabo el cambio sin necesidad de otras cosas, ¿viste? Yo pienso que un poco pasa por ahí. Obviamente que uno sabe que en el juego político que existe ahora necesitas a veces de uniones con otros partidos, con instituciones, con lo que sea, para poder jugar al mismo nivel que juegan los otros, porque claramente. En los anteriores habíamos hablado que ya el justicialismo se arregló con, no sé, con todo el mundo y nadie dice nada, y del radicalismo
todo el mundo. Vos fíjate en las páginas de Facebook, esas truchas y eso, ¿de qué hablan? Hablan de Víctor Ayola. Y yo... No, hablan de todos, ¿eh? Sí, no, pero... Hablan de todos, pero, le pegan a todo el mundo. A mí me pegan desde que me levanto hasta que me acuesto. Es decir, yo les agradezco porque es publicidad gratuita eso. Pero... Y es la forma que tienen de actuar ellos. Yo no voy a introducirme en responderle ni nada de eso. Pero te quiero decir... el radicalismo es un partido fuerte, centenario, y tiene que hacerse respetar. Y sin soberbia, ¿no? Pero... Víctor, te escuchaba y este chacabuco que es un desastre que lo estás marcando, ¿sí? Una de las frases que dijiste, otra, no me conformo con migajas, y me iba anoche a la apertura de sesiones, a la inauguración de sesiones, y pensaba... Este candidato a intendente por la Unión Cívica Radical, que tan claro y tan firme tiene sus conceptos, ¿imaginaste hacer una apertura? ¿Imaginaste ocupar ese lugar que en la jornada de anoche le estaba manifestando Mauricio? Con tus conceptos, con tu mirada clara, con las necesidades que las tenés sobre la mesa, pero ya con la gestión al hombro. Sí. ¿Qué sensaciones tenés? Sí, en realidad, más que me lo imagino, me estoy preparando para ese momento porque estoy convencido de que voy a hacer el próximo ciclo legislativo y lo voy a abrir yo. Toma, Gatale, pero ya está el título. Una de las cosas que voy a plantear, sí. Y a mí me parece una de las cosas, te diría la primera medida que voy a tomar en mi gestión, que lo voy a hacer del corralón, porque sé que voy a estar en el corralón los primeros 10 días de mi gestión. Maxi también dijo lo mismo, Maxi Feliz. Ah, también vamos a hacer dos entonces. Dos intendentes. ¿Cómo es? Es hacer una auditoría de corte. Pedirle... Para un poquito. Sí. Acaba de decir que los primeros 10 días de su gestión sí. va a estar en el corralón. Sí. Maxi había dicho lo mismo. No te olvides de lo de la auditoría de corte. Yo lo dije, el tema del corralón lo dije en el lanzamiento de campaña. No importa quién lo dijo primero. Pero te quiero decir que lo vengo diciendo desde... Cuando estén, lo hagan. Sí, sí. Es una metáfora maravillosa. El corralón, lo primero que hace, ¿qué es? Limpiar. Uh-huh. Y es la primer necesidad. Es una metáfora maravillosa empezar una gestión para limpiar. ¿Qué es lo de la auditoría? Una de las primeras medidas de gobierno va a ser pedir una auditoría de corte y un censo. ¿Sí? No me pongas cara de interesante. La auditoría de corte es para ver qué es lo que estamos recibiendo de manos del oficialismo. Es decir, qué es lo que yo recibo, qué es lo que en cada una de las áreas, ¿no? Y el censo sobre los empleados municipales. ¿Dónde están esos 1.800? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Son dos cosas fundamentales. Que eso vamos a hacer participar a todos los integrantes del ámbito político y a la prensa, ¿no? Para... Es muy necesario. Eso iba, hacer qué eso. Bueno sería darlo a conocer. Sí, no, eso por favor. Es decir, en realidad la auditoría no es para que quede en un cajón y la tenga yo guardada. Claramente. Es para mostrarle a la población. Lo que ya sabemos. Sí, y lo que no sabemos también. ¿Sí? Entonces, para tener un punto de partida de dónde estamos parados. Nosotros, a través de nuestros equipos técnicos, eso sabemos. Más o menos cómo se va manejando, pero hay que hacer una cosa seria con la Auditoría General de la Nación, si se puede, pedir una auditoría que se evalúe a fondo qué es lo que estamos recibiendo y a partir de ahí empezar a trabajar. Y con respecto a los empleados municipales, que hay 1.800 y pico, ¿dónde están esos empleados? ¿A qué tareas están afectados? ¿Quién trabaja? ¿Quién no trabaja? Todo, bien clarito. Y a partir de ahí empezar a trabajar con nuestros proyectos, con nuestras ideas y cambiar las cosas, ¿no? Sí, dicho así parece re fácil. Es que a veces las cosas, para resolver las cosas se necesita sentido común. Y no, a veces no. Siempre. Siempre, casi siempre. Entonces, bueno, una cosa es, si vos vas a alquilar, yo me acuerdo cuando alquilaba los departamentos cuando vivía en La Plata. Viste que te venía el escribano y te decía, bueno, la pared esta le falta un foco, a la manija aquella le falta aquello. El inventario. El inventario, porque cuando vos tenías que entregar el departamento, tenías que estar en las mismas condiciones que vos lo recibiste, para ver qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. Bueno, exactamente lo mismo con el municipio, es una cuestión lógica, ¿no? Y ojo, que en algunas otras oportunidades se ha arreglado entre el gobierno que ingresa y el que se va,
No, auditoría no. No, claramente. Bueno, pero... yo ya lo estoy planteando desde hoy, que el 10 de diciembre asumo, durante diciembre empieza la auditoría. Es sumamente necesario porque hay una cosa que se está dando con respecto a la cantidad de empleados municipales y lo que hacen, que es muy perverso, pero perverso para nosotros, los vecinos, que es, se va un montón de dinero en el pago de sueldos, pero no laburan un montón. Sí. Entonces es como desesperante, porque si el Estado está haciendo semejante esfuerzo, pero sí, eso redunda en que laburen todos y estemos todos bárbaros, claro, bueno, bienvenido sea ese esfuerzo. Ahora, eso, ese esfuerzo para que la mitad no haga nada es muy perverso para nosotros. No, igual el censo no es para echar a nadie, sino claramente para decir, che, muchachos, ¿dónde están estos 1800? Para decirle, vos, Cacho Castaña, vení a trabajar. Claro. Oh, incorporarte, tener 3 días para incorporarte. Exactamente, es fundamental. Yo pienso que es fundamental, porque vos decís, mirá, en recolección de residuos o en limpieza no se ve la gente trabajando, no se ven en un montón de lados. Entonces vos decís, bueno, esa gente, ¿dónde está? Y aparte vos decís, tengo 1800 empleados municipales, pero no pago horas extras o pago pocas. O sea, la cantidad de millones de pesos que se gastan en horas extras. Sin duda. Entonces, no entiendo yo, hay algo que no cierra. ¿Cómo? Tenés una superpoblación de empleados, no se los ve trabajando como se debería trabajar y aparte pago horas extras. No, locura. Hay algo que no está funcionando. Es decir, es sentido común. No es que lo diga yo porque soy radical. Es decir, cualquier persona que me trate de explicar eso de alguna manera. Bueno, a veces se tienen explicaciones. Pero que son... Sí. Sí, el caso de Vudú, por ejemplo, que te explica. Sí. Siempre hay una explicación de por qué, ¿no? Pero explicaciones lógicas y coherentes. Tiene que haber una explicación lógica para eso. Bien. ¿Qué se viene? ¿Eh? ¿Qué se viene? Y se viene... Este fin de semana vamos a ir a Rawson. A caminar Rawson, que es un lugar que habíamos ido con el partido en diciembre a ver afiliados radicales que hay allá. Y ahora vamos a ir a ver cuáles son las necesidades, cuál es la idiosincrasia del lugar, ver, viste que en política muchos errores se conocen, muchos errores se producen, te diría casi en un 90% de los casos, por un error en la apreciación de la situación, ¿no? ¿Puedes repetir? Claro, que muchos errores los políticos los cometen por un error en la apreciación de la situación, es decir, de no saber de qué están hablando, ¿se entiende? Entonces uno, para hacer política, desde mi punto de vista, por ahí estoy equivocado, es, primero vos vas a un lugar, hablas con la gente y después podés llevar un proyecto o una, es decir, cuando nosotros vamos a caminar en esta primera recorrida que estamos haciendo, es interiorizarse, apreciar bien la situación que vive cada vecino en cada lugar. A partir de eso nosotros venimos, lo volcamos las comisiones y cada uno, con cada comisión, evalúa algo para resolver en cada área eso. Entonces, bueno, la idea de ir a Rawson es ir a hablar con la gente, apreciar bien la situación en que se encuentra, cuáles son las necesidades, y a partir de ahí volver y darle una devolución con proyectos y resoluciones, ¿no? No sé, a Luz, si le quiere hacer alguna pregunta. Le agradecemos profundamente la visita. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a escuchar en breve. Bueno, gracias. Siga caminando. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pasó Víctor Ayola por Sin Máscaras. Sin Máscaras. Una declaración de principios.